Buenas a todos, menos a uno, aquí Padrinos estamos en un nuevo vídeo para el canal. Se trata de otro tutorial de Arma 3. En esta ocasión os voy a enseñar cómo hacer, pues bueno, lo que acabáis de ver es un salto en paracaídas de. de las tropas eh, del, del avión en sitio este. Eh, ¿Cómo hacemos esto? Muy, 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 muy sencillo, ¿vale? Eh, lo primero. Es poner un activador, ¿vale? Ponemos un activador y la activación, pues la que queramos. O sea, que lo que active este activador va a ser que salten las unidades del, del avión con el paracaídas, ¿vale? Yo en este caso puse, puse Force que cuando ellos mismos toquen el activador, pues van a empezar a saltar. Desde que lo pisen, empiezan a saltar, ¿vale? Uno tras otro. Bueno, ¿y qué es todo esto? Pues eh, es la acción que va a hacer que. Todos los soldados salten, ¿vale? Eh, si os fijáis, va en. Esto es un código, esto es otro, otro y otro. Si os fijáis, va en. Como la letra de la, Va en un orden alfabético, ¿vale? A, B, C, D, F, G, H, I y J, ¿vale? ¿Qué es eso? Diréis. Vale. Pues eso es. Esto es esto, ¿vale? Eh, bueno, no sé cuál es la A, pero está por ahí. Eh, son los nombres que hay que ponerle las unidades que queremos que, que salten. ¿vale? Es ponerle este código a todas las unidades que queremos que salten para que se equipen automáticamente con un paracaídas, más el nombre que le tenemos que dar. ¿vale? En este caso, este es el C. Este, se si lo veis ahí a la derecha, pone I entre paréntesis G, J, D, F, H y. ¿Dónde está ah, mira, la, la A y la B? A y B, ¿vale? Y bueno, estáis viendo que todos tienen la, su nombre y el código para el paracaídas. Luego al avión hay que darle el nombre de que también que queramos. En este caso le puse avión, ¿vale? Porque si os fijáis, aquí pone avión, eyet avión. O sea, eh, esto está diciendo que A, la unidad A, va a ser la acción de eyetar de el avión. ¿Vale? Está, está simple como eso, si lo entendéis así Es súper fácil, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, yo lo quise en este caso fue Tener este código, ¿vale? Y digo, bueno Pues quiero que, en vez de una unidad Quiero que salten eh, Pues varias, pues hacemos esto Copy, pegamos, copy, bueno, en este caso A ver Me A ver eh... Ah, no, si sí, está bien, está bien, a ¿eh? si sí. Vale, punto coma eh... Coma, vale, y luego es cambiar el nombre de, de esto por cada unidad. Pues si la unidad se llama B, pues ponemos aquí B. Si la unidad se llama C, pues ponemos aquí C. Y así con todo. Y el avión, bueno, el avión, si es el tanto del el mismo transporte, pues ponemos que sea, que sea en el avión. Si queremos que pase. Si queremos que sea un helicóptero, pues muy fácil. Vamos a, hacer, vamos a incluso a probarlo. Vale, vamos a probarlo. Vamos a poner aquí, eh, queremos que, por ejemplo, eh, A1, por ejemplo, vamos a llamarle. Queremos que el de... Vamos a llamarle Eli. Uy, ¿qué hice? Me borré. Eli. Corchete. Vale, eh, A1 para la selección de eyectar de Eli. Vamos a poner aquí un helicóptero, por ejemplo. A ver, un helicóptero, helicóptero, helicóptero aquí. Vamos a poner. Pues bueno, mira, el chino que mismo. Vamos a poner. Vale, y una unidad cualquiera, esta misma, le vamos a llamar A1. Le vamos a poner el código del paracaídas. Que lo tenemos. Coño, a ver si puedo. ¡Ahí, ahí lo tenía. Este código se lo ponemos aquí. A uno, vale, y simplemente... Lo, a ver si me lo detecta, hombre. Aquí. Lo ponemos aquí dentro y a esto lo llamamos... Eh, ¿Cómo era? Eli. Eli, vale. Y ahora le marcamos que vaya a... a aquí, por ejemplo. Vale. Desde que esto... Entre en el activador van a saltar, ¿vale? Y antes saltaron todos, pues ahora solo va a saltar uno, que es el A. Que si no. Rec... Por lo malo, lo dejé. Vale, B, Solo va a saltar el A. Y luego el A1 del helicóptero. Así que vamos a probarlo, a ver si, si funciona bien. En principio lo he puesto todo bien, no debería dar problema, pero bueno, nunca se sabe. Así que nada, vamos a ver, chavales. Vale, ahí está el helicóptero, ahí viene el, el avión. Y creo que va a llegar el avión primero. Sí, voy a llegar el avión primero, pero bueno. bueno. en este caso van a, Desde que yo toque uno el activador, van a saltar los dos. Mira, ¿ves? Salta uno y salta el otro. Ahí. Y ahí. ¿Vale? Estáis viendo que los dos han saltado. Y no ha saltado nadie más. Solo ha saltado este que es A. Y ese que es A1. ¿Vale? Muy, muy sencillo, creo. Que queremos hacer que que en vez, por ejemplo, podemos poner incluso otro activador poner que, mmm, que este sea por ejemplo eh, independiente ¿vale? vamos a poner la, vamos a poner este eh, bueno sería lo mismo, sería lo mismo, sería lo mismo uh, tranquilidad, tranquilidad pues sí, no, está todo, está todo. Ya. Con eso espero que, que os sirva para. Si queréis hacer una misión de. no sé, sea, alguna invasión, saltando en paracaídas. Y toda la IA cayendo y demás. Y no se pueden quedar escenas muy, muy chulas. Eh, sirve para todos los vehículos aéreos, o sea, aviones, helicópteros, eh, todo lo que. Lo que sea. En principio yo los he probado mayormente en aviones. En el helicóptero creo que es la primera vez que lo pruebo Pero me esperaba que funcionase, así que. Eh, y poco más, ¿vale? Eh, repito, el, poner un activador, la zona y la, la condición por la cual se va a activar eh, que, que las la unidades salten. Aquí ponemos el código de, de la acción, ¿vale? Que esto es el nombre de la unidad. La acción que va a realizar va a ser eyectar del... El transporte que sea y el nombre del transporte, ¿vale? En este caso, avión. Solo hay que cambiar esto por el nombre que le pongáis a ustedes. Y esto por el nombre que le pongáis ustedes. ¿Vale? El nombre de la unidad y nombre del transporte. Y aquí, pues lo mismo. En teoría sería ir copiando y copiando y copiando. Y simplemente cambiando esto. ¿Vale? A menos que tengáis varios transportes, que tendréis que cambiar esto y esto. ¿Vale? Y luego, pues, bueno. En Poner la, el nombre del transporte, que es tseli este es y eh, aquí, a uno. Y luego a la unidad ponerle siempre, no olvidéis esto, es eh, muy importante, que si no, no, no saltan con paracaídas Ponerle este código, ¿vale? Debajo, aquí en el iniciador. Y poco más, eso es todo, chavales. Espero que, que os haya gustado y, y que os sirva, ¿vale? Así que nada, ya sabéis, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.